Ginostro es un intento de residencia de artistas. Estamos activándola desde hace 2 años atrás. Originalmente lo que nosotros queríamos es un lugar en el que se pueda tener la suficiente comodidad y la suficiente paz como para generar pensamiento y poder también discutir acerca de diversos temas que creemos que están muy involucrados con lo que el colectivo Central Dogma realiza dentro de sus actividades. En su forma más sencilla diría que Puginostro es un espacio de total amplitud para los creativos que quieran venir y desarrollar sus proyectos en la ruralidad. Intermedio, en el cual digamos que es una realidad como que tiene que ver con la representación y con la recreación. Es decir, cuando tú haces una grabación en un espacio, de alguna manera te estás llevando una referencia a ese espacio. Si tú quieres recrear ese espacio, seguramente no te sirva solo una grabación, tengas que hacer varias grabaciones en el espacio para poder un poco tener diferentes puntos de referencia, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres recrear la situación de la selva, tienes que... En Puginostro es tener toda esa capacidad de enfocar diferentes culturas, diferentes pensamientos y diferentes ejes alrededor de la comunicación. El ruido para nosotros no tiene que ver en sí con lo auditivo, aunque parezca irónico, sino más bien lo que nos interesa mucho es su trabajo colaborativo. Nos interesa también mucho su nueva visión y su nueva perspectiva de las cosas. Creo que eso de ser una especie de ente que no rompe totalmente, sino solo deja quebradas las cosas, es lo que nos interesaba como del ruido y de buscar. Es decir, no queremos algo totalmente rompedor en las cosas que estamos haciendo, pero sí queremos lograr algo como un quiebre, como resquebrajar algo, ¿sí? Como dejar una especie de grieta, y creemos que el ruido ayuda a crear esta grieta en las cosas que estamos haciendo. Para manifestar esa frustración que representa vivir en Colombia, todo ese montón de basura que hay en mi país, esa violencia que no va a parar nunca. Entonces yo creo que ese proyecto es más como hacer memoria. Cada trabajo es como hacer memoria de un país que no la tiene. Obviamente que pues el alcance es muy, muy poco, pero mi conciencia queda tranquila. Diferente con la música, creo que es parte del mismo sentimiento de la creatividad musical. Creo que también se siente la misma pasión por la destrucción musical, por hacer cosas no coherentes con instrumentos musicales o con otros aparatos para crear ruido. Entonces creo que lo que es más la provocación y es como un grito en el silencio el hacer noise para mí. Entonces creo que es un llamado de atención, es algo como un llamado de atención, como que pónganse en pilas todos los seres que pueden oír y sentir las vibraciones de la bulla. Esto es
podemos hacerlo nosotros también los humanos, podemos manipular el sonido y hacer cosas que llamen la atención a todo, ¿no? Bueno, la expresión mía va como te había manifestado en mi texto, que va a los diferentes estilos de mi sentimiento. O sea, expresar mi angustia, tal vez mi tristeza, mi rechazo, lo que me sale espontáneamente ese rato. Es una forma de dar a conocer a través de la performance al público lo que yo estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Tú puedes ver muy diferentes reacciones mías cuando yo estoy tocando. No me gusta alargarme en varios tiempos. ¿Por qué razón? Porque prefiero yo hacer una performance corta, porque ahí está el desfogue, la euforia que yo meto, toda esa adrenalina que yo estoy viviendo en ese instante.
Acá has intervenido también eso del el reloj. Sí, acá está. Es el pitch shifter que crea el nuevo cristal. Cristal. Sí. Se puede usar de varias formas aquí. Este también es... Sino que lo has puesto en letras oscuras para que nadie lo sepa. Cuando lo diseñé, se veía bien. Y lo imprimí y quedó todo oscuro. Esto lo voy a haber colocado en blanco. Claro. Cosas que pasan. Ya sé que has anotado así los esquemáticos de estas intervenciones o solo han quedado. Sí, luego cuando lo... ¿No has visto las fotos? Ahí va en ese conjunto de fotos, ya, está ya, el esquema. A mano alzada. Ah, que cualquiera se lo haga. Sí, el circuit bending pues básicamente es una forma de autonomía que tiene una ventaja y muchas desventajas. Las desventajas es sobre todo porque el sonido se construye a partir de esa máquina y esa es la limitante, ¿no? Porque las máquinas no son precisamente, pues, no es que tengan el mejor sonido ni cosas por el estilo. Entonces yo me limito a lo que me dan mis aparatos. Y la ventaja es precisamente esa, que de alguna manera se crea un sonido propio, o sea, no un sonido propio, sino como unas texturas propias, que no se pueden, o que no se consiguen con otros instrumentos, no por la calidad, sino por la característica del matiz del sonido. Porque bueno, digamos que un músico regular entonces lo que hace es, quiero tal sonido, compro tal aparato, boom, lo que sea, con un sonido extraordinario, muy limpio. En cambio lo que yo hago es un poco más lo-fi, pero esa autonomía es muy interesante, de lo que yo pienso que es interesante el del asunto. Creo que es casi imposible encontrar un ruidista que no esté vinculado a otras cosas. Inclusive nos cuestionaba mucho el concepto de un ruidista, ¿no? O sea, ¿qué es un ruidista? Nosotros tuvimos alguna experiencia exhibiendo cosas relativas al electrónica experimental, al sonido y eso. Y durante varios años nos dimos cuenta que como que faltaba un puente, ¿no? Una forma de elitizarnos, ¿no? Porque sin querer ser elitistas, sin querer lo somos la mayoría, ¿no? Porque manejamos un lenguaje que aún no es muy masivo, que es un poco difícil de transmitir. Tal vez muchos nos hemos topado con personas que cuestionan qué hacemos y nos hemos dado cuenta que tenemos que introducir muchos temas para vincular a la idea que hacemos, ¿no? Bueno, primero que el sonido muchas veces, a mi parecer, se ve opacado por lo visual muchas veces. Dentro del trabajo audiovisual vemos que se le da primacía o se le da más importancia o nuestra percepción va dirigida netamente a la imagen, más no al sonido. Entonces creo que el sonido, más que una cuestión de rescatarlo porque se lo trabaja bastante, es darle la importancia de vida. El sonido es parte de la naturaleza, parte del ser humano, nos da, está a nuestro alrededor. Está un concierto de rock cualquiera y la banda llega, toca y se abre. Sino que es como una cuestión de más de como de hacer amigos, como de algo más fraternal. Entonces la idea es atraer a la gente, que esté bien, hacer el concierto y hacer talleres de circuit bending. Más que, pues la gente que ha ido es gente que está con ese medio de circuit bending. Entonces hay como un taller pago y otro taller en la medida de lo posible que sea grande, sobre todo para niños en barrios pobres, básicamente. O en colegios también se hacen los talleres. Ya he vivido dos experiencias que fueron pues, con la Secretaría y con el Bo Pérez de la productora Mutante de Chile. Entonces con él fue básicamente llevaba a hacer talleres. Y de ahí salieron como otras cosas.
creo que por el gusto de sentirme tocando siempre y ideas que pasan por tu mente o que quieres hacerlas sonar, ¿no? Siempre es una sensación de lo más también natural y espontánea. Entre amigos o igual... Échale. Creo que lo principal de trabajar con el sonido es buscar una expresividad más directa, ¿no? Más directa con las sensaciones, con los sentidos. Supongo que en cierta manera necesito trabajar con sonido porque no sé hacer otra cosa, o porque considero que necesito hacer eso, tener un contacto directo con el sonido de alguna manera, ya sea incluso solamente pensándolo o leyéndolo. No solamente escuchando, como un ejercicio de escucha o de creación, entender la escucha como creación, sino también leyendo en torno a lo que supone escuchar, crear con un sonido de manera creativa o trabajar con ruido, ¿no? Al margen de esto, los proyectos que nosotros hemos ido desarrollando en los últimos 10 años aproximadamente en el laboratorio de audio han sido varios, pero sobre todo hay uno que tiene un gran peso, que es un mapa sonoro, en el cual, digamos, como casi todos los mapas sonoros, subimos grabaciones de campo, es decir, grabamos de alguna manera un evento, es como una grabación documental, de alguna manera, pero también hemos incorporado dos etiquetas que son importantes para lo que es el formato de mapa sonoro, que podrían incorporar otro tipo de disciplinas como son la sociología, antropología, etcétera, no solo gente que se dedica al sonido, sino también de alguna manera algo interdisciplinar, ¿no? Son dos categorías dedicadas, una al texto y otra a la fotografía, cosa que yo no conozco ningún otro mapa sonoro que tenga esas dos categorías, ¿no? Con esto quiero decir que es un proyecto que va creciendo, ¿no? Que difícilmente los mapas sonoros son un formato
que pueden crecer a priori, ¿no? Una vez que has mapeado toda una zona, pues seguir subiendo grabaciones casi que parece absurdo, ¿no? Pero nosotros hemos encontrado, tal vez en ese absurdo, nuestra idiosincrasia, de alguna manera, es tal vez como encontrar las contradicciones que también tienen las grabaciones, ¿no? Cosmovisión es un ciclo de conciertos, de performance, que nacieron en el 2012, un poco con la necesidad de crear espacios en los que nos dábamos cuenta que no había espacios para este tipo de sonidos, ¿no? De propuestas sonoras. Así que, inclusive, bueno, hay un, por ejemplo, festivales que son cada año, como de música contemporánea y todo eso, que a veces incluyen un poco de este tipo de sonoridades, pero más bien no son tan incluyentes hacia otros estilos. Entonces la idea de Cosmovisión es que sea incluyente a diferentes sonoridades. No sé, porque tengo una gama súper amplia de efectos, de ruidos, de sonidos. O sea, la amplitud de las opciones que me da el programa que estoy manejando son lo básico. Experimenta con distintas cosas. Hubo una ocasión que yo hice una cosa casera, digamos, que le cogí una guitarra que de dos cuerdas, una eléctrica, la que tenía con dos cuerdas, le puse una cuestión de una sierra y unos cuestiones de metal, pero siempre le estoy tratando de buscar un sonido, una cuestión de ruido, porque me gusta estar actualmente diferenciándome, no usando los mismos instrumentos que usan el resto de artistas, sino experimentar algo nuevo, buscar unas nuevas atmósferas y probar nuevas alternativas. Ya que la música no es necesariamente una guitarra, no es necesariamente una batería, puede ser la estufa, puede ser, qué sé yo, los mismos barrotes de la puerta, siempre y cuando tú sepas darle el sonido adecuado que busques, ¿no? O sea, cada artista tiene su forma de expresar, y para mí los objetos que yo encuentro a mi alrededor, si los familiarizo conmigo, son perfectos para dar mi performance. Y este rompe la... ¿Qué está? ¿Así? ¿Está? Una calle de acá. Ajá. Aquí se me sofá también. Adentro es una tarifa. ¿Cómo? Adentro es una tarifa. Digamos que yo acabé como comprándome un pequeño grabadorcito que estaba estropeado, acabé como recuperándolo, y ese pequeño instrumento, ese pequeño micrófono me posibilitó escuchar el mundo de otra manera. Desde alguna... por esa vía empecé a darme cuenta de que había un mundo diferente, completamente diferente al mío, ¿no? A nivel auditivo. Entonces me pareció muy interesante y a partir de ahí comencé a trabajar con grabaciones de alguna manera. Bueno, siempre también me ha gustado hacer objetos con las manos. Entonces a veces la carpintería, trabajos de carpintería o algunas obras artesanías, no sé. Y como músico tuve la oportunidad de conocer a un luthier, entonces siempre me interesó, entonces aprendí con él desde que fuimos amigos,
compartimos, él compartió, hicimos varias obras juntos. Claro, pero eso, entender, por ejemplo, una improvisación de, con papel, como noise. Sí, son cosas más conceptuales, creo. Claro, o sea, pero es, sí, como críticas un noise, ¿vale? ¿Qué es lo que criticas para criticar? Vale, es electroacústica, ¿no? Pero eso va a ser un nombre, ¿no? Claro, o sea, vamos a ver. En primer lugar, es igual subjetivo. Es completamente subjetivo, o sea, y eso es lo bueno que tiene esta práctica. Es decir, el buen pop es el que vende discos. Porque por eso, por definición, es popular, popular. O sea, tiene que ser popular. Un pop no popular no funciona. Vale, no vende discos. El noise no es necesario vender discos. De hecho, difícilmente venderás. Sí, en Japón sí. En Japón sí. Entonces, no hay una manera, o sea, no hay un sistema, no hay un criterio que decida qué es bueno y qué es malo. O sea, es subjetivo, eso lo primero. Entonces, hay alguien. Pues que puede decir, bueno, a mí me gusta más tu concierto y habrá otra persona que diga, a mí me gusta menos, ¿no? Yo lo que sí noto, al menos por experiencia, los últimos 10 años, sí he notado que, digamos, que el noise se ha convertido como en una etiqueta atractiva para hacer una práctica que cada vez más está más establecida en unas bases, ¿no? Que es hacer ruido, tener cara de mala leche, ¿no? Hacer como que mueves perillas, ¿no? Y ya está. Y con eso ya vas a hacer noise, ¿no? O sea, yo un poco así como en el programa, pero en parte es así. O sea, muchas veces voy a conciertos de noise y sinceramente me aburro igual que si voy a ver un concierto de pop. Porque para mí el noise está dentro de lo que se llama música experimental y como tal, por definición, tiene que ser experimental. Entonces, tiene que poner al límite, digamos, el control del artista sobre lo que está manejando, ¿sabes? Sobre sí mismo, de alguna manera tienes que estar experimentando, ¿no? Si no, ¿para qué diablos estás haciendo música experimental? Exactamente, si no vas a hacer noise para que suene el estudiante y bacán y que sea de puta para que sea noise, no lo hagas, si es como pésimo ser malo y malo. Thank you.
creo que a través del ruido uno se puede comunicar, o sea, cuando uno establece esa relación, ¿no? Por ejemplo, haciendo un llama así, improvisativo, uno establece una comunicación para todos ponerse en esas frecuencias, digamos, a jugar, ¿no? Y para mí esa libertad de hacer ese tipo de lenguaje es incomparable, o sea, y eso es lo que me ha dado el ruido. Pues para mí las grabaciones de campo implican como tres momentos clave. El primero es el momento de la grabación, en el cual puedo estar acompañado, aunque normalmente estoy solo cuando hago la grabación, y en ese momento ocurren muchísimas cosas. Hay mucha información que después en el resultado también se nota. El cómo hago la grabación, qué micrófonos utilizo, qué tecnología utilizo y también cómo coloco esos micrófonos. No solo depende de la tecnología, sino cómo la uso, ¿no? Luego, por otro lado, está el momento en el cual edito y produzco, digamos, el producto artístico, por decirlo de alguna manera, la creación. Entonces, en ese momento, de alguna manera, me tengo que separar de la grabación que hice previamente, pero también hay un momento, hay muchos momentos ahí, ¿no? El momento de seleccionar las grabaciones, de editarlas, elegir los fragmentos que considero que son interesantes, tomar ciertas decisiones con respecto a si utilizo un efecto o no, utilizo muchos efectos, etc. Y luego un tercer momento, una tercera fase que tiene que ver con digamos, con la difusión de ese sonido, con el momento en el cual el sonido sale de un altavoz en una sala. En ese momento, cuando hago un concierto, hay mucha información ahí, muchas decisiones que tener en cuenta. ¿Dónde colocas el equipo? ¿Qué equipo utilizas? ¿Qué equipo no utilizas? ¿Cómo ecualizas los sonidos que previamente has estado produciendo en tu ordenador y que suenan completamente diferentes en esa sala? ¿No? Entonces, de alguna manera, ninguna sala es inocente, ninguna sala es neutra. Entonces, todas las salas tienen un color y se trata, desde mi punto de vista, y esa es, sería como mi esa es como siempre a priori mi idea, es trabajar con la acústica de cada lugar. Es súper importante. Incluso los sonidos que ocurren en una entrevista como ese perro, todos los sonidos que están ocurriendo pueden formar parte de lo que tú estás haciendo solamente si tú le dejas. Para mí creo que no es algo nuevo, sino más bien es algo mucho más, o sea, creo que volver a una cuestión primigenia, o sea, de volver a, o sea, el ritual primigenio del ser humano, del primer ser humano, no es un ritual que se repetía como los rituales, inclusive con todo lo que me representan y que son increíbles, ¿no? Los rituales ancestrales. Pero el tal primigenio tiene que haber sido la improvisación, tiene que haber sido la exploración del sonido. Entonces, para mí, el ruido es lo mismo. Y eso tiene que ser constante para mí. O sea, tiene que ser una búsqueda constante, ya sea hace 1000 años o 10.000 años atrás, o en el futuro, también va a ser lo mismo. Es como lo que aquí pasa, ¿no? Digamos que es una situación en la cual puedes sentir el sonido físicamente. Creo que no hace falta ningún tipo de explicación, creo que la música se explica por sí misma. Y por otro lado hay otros componentes que normalmente artistas como Beyoncé se les olvida en su trabajo, ¿no? Que es pensar sobre su práctica y pensar sobre lo que a él le motiva o le hace sentir de alguna manera y quiere reflejar en su trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ayer pudimos ver un trabajo que a mí me impactó mucho personalmente y que tiene que ver con la vida y con la muerte del ser humano y cómo esa muerte se gestiona, ¿no? A veces, como tan ligeramente, ¿no? Como pueden ser en situaciones de guerra, etc. Entonces, eso, por ejemplo, Beyoncé no habla de eso. Beyoncé canta al corazón y le va bien, ¿no? Igual que Alejandro Sanz y estos artistas, ¿no? Porque venden más discos, más fácil, ¿no? Entonces, de eso no voy a hablar. Lo que sí voy a hablar es de lo otro, porque me interesa mucho más. Porque puedo hablar de lo que a mí me toca. O sea, es decir, en el País Vasco hay unas problemáticas, en España hay otras, o se comparten algunas. En Ecuador hay otras problemáticas, en Perú hay otras, en Colombia hay otras, en México hay otras. Entonces, es interesante utilizar este tipo de prácticas también para evidenciar, si quieres, esa parte de tu ser, ¿no? Hay gente que lo hace y hay gente que no. No es mejor ni peor. Hay gente que simplemente hace ruido porque no sabe hacer otra cosa.
Yo creo que yo al menos me dedico a esto porque difícilmente podría hacer pan. O sea, me dedico a esto porque no sé hacer otra cosa, ¿no? África, 50 instrumentos a diario, ¿no? y puede ser un palo con alguna nota, una cuerda, un pedazo, una cosa bien primitiva, pero lo hacen a diario. Campamento cross y de ruido, sobrevivimos, hijo. Vengo de 14 mis hijos, latino, Principalmente nosotros siempre creemos que es muy importante encontrarse primero, y el colectivo ha estado trabajando en una serie de trabajos en red y una serie de redes, creo. Siempre vimos que y creímos que lo más lindo de las redes, o lo que más enriquece las redes, es precisamente el poder encontrarse finalmente cara a cara. Entonces creo que el resultado del reudo es primero haber trabajado una red. Pues están abriendo muchas puertas, ya que hace unos 7, 8 años no había lugar para tocar realmente. Algunos festivales de industrial y cosas así, pero que duraron 1 o 2 años y se acabaron. No había dónde tocar y ahora sí hay como 2 o 3 sitios. Entonces hay como más posibilidades de hacer las cosas. Y a futuro yo creo que en Bogotá, por lo menos Bogotá de Medellín, se ha abierto una puerta en Medellín con De Burros y en Bogotá con Matic y otras producciones pequeñas que están buscando afianzar y centrarse en eso. O sea, que no haya la necesidad de como se decía antes, acomodarnos a otros patrones sonoros, como el metal o el punk, que era donde básicamente uno buscaba tocar, sino que se está buscando un espacio propio. Y pues lo ideal es que haya también un público, no muy grande, pero sí que haya público que vaya a eso, precisamente a escuchar lo que uno hace, no es que experimentando lo que sea, pero que dejar a un lado como esa como ese argumento de tener que entrar a otros lugares, otros contextos para mostrarte, sino que de una vez por todas se construya algo donde la gente sepa lo que va. Yo pienso que va a haber más gente, más redes, más comunicación, más información ahora con el internet, bueno, está pasando. Pero lo importante es como este encuentro y como muchos conciertos o cosas de ruido, que son cosas raras y que son cosas muy, muy, muy únicas, que tienen que ser experimentadas de carne viva. Creo que esas cosas deben pasar más, ya las redes en persona, hacer conciertos, hacer grabaciones en conjunto ya en más cosas más físicas. Yo pienso que debería haber más el regreso a cassettes, más VHS, también CDs, acetatos, más conciertos, más comunicación internacional, giras, intercambios culturales, o contraculturales en este caso, ¿no? Todo el intercambio del noise en mundial. Yo creo que en el futuro del noise va a haber más gente metida y
y creo que está bien que sea expuesto. En 2004 que tuve la oportunidad de estar donde ustedes en Lima, Perú, gracias a Loardi y a la invitación de quien estaba en ese entonces, Cristian Alarreta, a la cabeza, vi una escena que se estaba consolidando en Lima, ¿no? En Perú, con la gente que logró recordar, era el Paruro, Gabriel, ¿no? Uh-huh. Me parecía también el Mauro Delfín, algunas personas. Bueno, vi que empezó a haber una revolución de la música, en este caso del ruido, ¿no? Veo que también ha habido desarrollo en lo que es en Colombia, veo que también hay desarrollo en Brasil, Argentina, ya que hablando seriamente, el ruido no era muy aceptado dentro de lo que es a nivel latinoamericano. Yo había visto muy pocas actuaciones de ruido aquí en el país, en Ecuador. Personalmente había dado la primera presentación en el 2012 en Quito, en abril, si no mal recuerdo la fecha. Y bueno, ahora actualmente se ve más crecimiento, más apoyo y más gente que se está involucrando más. Así es que si esto es un desarrollo, tiene que ir creciendo. Entonces va a haber una escena más fuerte, podemos ver, de una sudamericana noise, que podría llamarse así como el Japan noise o como la escena noise americana, ¿no? Entonces yo creo que si hacemos una sola colectivo, una sola comunidad de este ruido, le sabremos aprovechar, a Latinoamérica será, no por competencia, sino seremos una escena bien, bien fuerte aquí a nivel de latino. Así es que si hay la debida instrucción, o sea, no hay el egoísmo, el ruido latinoamericano crecerá. Lo veo en desarrollo. La industria nos ha dicho qué es una escena musical 10 años después de que haya ocurrido, ¿no? Pero ¿qué ocurrió en aquel momento? Pues seguramente algo que se puede mirar está más cercano a una indigestión, ¿no? Social, cultural y contextual. Es decir, algo que era contestatario en aquel momento, ¿no? Y que estaba cuestionando por completo todos los brazos del poder. Entonces, no sé, me cuesta pensar que yo formo parte de una escena. Yo estoy aquí porque no considero que este encuentro sea una escena. Muchos festivales puede ser que sean escaparates interesantes para mostrar esas escenas, ¿no? Pero como algo, como un eco que ya ha pasado, ¿no? Los conciertos no son pequeños, es para gente muy selecta. Más que todo son amigos, ¿no? Gente cercana. Sí que me gustaría poder que primero en Ambato se desarrolle una escena mucho más amplia y a nivel nacional también, y eso obviamente va a tener repercusiones a los países vecinos. Bueno, en Ecuador es un caso curioso porque hay mucha gente que lo hace, mucha gente que se dedica al noise, sus diferentes ramas, se dedica al registro, se dedica al estudio del sonido, pero es parcelado, o sea, cada quien por su lado. Y tal vez no conozco lo que hace la otra persona, tal vez ella me puede ayudar, tal vez yo le pueda ayudar con algo. Ese intercambio de saberes es muy importante y yo creo que se está generando y se está logrando aquí en el encuentro. Pues de lo que yo he visto y conocido, es como generacional, ¿no? Porque mucha gente entra y otra se despide del asunto y muy pocos van quedando tras los años. Entonces yo creo que serán muy pocos los que queden, digamos, de aquí a una generación. De aquí a 10 años, pues serán muy pocos los que sigan tocando. Yo espero seguirlo haciendo. Y por la ayuda del internet, bueno, de la internet, del Facebook, etc., digamos que ahora es mucho más fácil como unirnos y eso. Entonces, puedes crear un festival a punta de Facebook, conectarse con toda la gente, cosa que hace 10, 15 años era muy difícil, que tocaba a punta de cartas, etc. Ahora es mucho más fácil esa comunicación, moverse, tocar, hacer las colaboraciones, los splits, en fin. Entonces yo creo que sí hay posibilidad de que el asunto se mantenga por lo menos y crezca, pues que por lo menos en Colombia crezca, en Latinoamérica pues se centra mucho, ¿no? En Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, México. Sería chévere que se expandiera a los demás países también. Como sonido. O sea, para mí es un sonido utilizado de manera creativa, no es ruido.
porque ruido tiene unas connotaciones negativas. Y me parece interesante utilizar la palabra ruido también, pero me cuesta pensar que hay una escena del ruido, por lo tanto me cuesta pensar en el futuro. Por un lado es inevitable que cada vez más gente tome el ruido para expresarse. Es algo que tú lo ves por todas partes, o sea, creo que hay cada vez más gente que utiliza el ruido para como un lenguaje para expresar toda su, sea su ira, sea su concepto, sea lo que sea. Creo que eso es algo natural, como te digo, como ese ritual primigenio de la búsqueda y de la exploración. Eso siempre fue el ruido, porque el ruido es al final, por ejemplo, cuando tú buscas un diccionario, dice el ruido es como algo así como lo que molesta o lo que... No me acuerdo exactamente cuál es el término que se dice ruido, ¿no? Pero al final es lo desconocido. Y a personas como nosotros, que estamos en el mundo del ruido, lo que queremos justamente es meternos en el mundo de lo desconocido, volvernos, empezar de una vez por todas a explorar, a volvernos ruido nautas, ¿no?